hablar en esta meditación sobre el agradecimiento y la virtud de la esperanza. Primero quiero empezar retomando lo último que dije, la relación entre el agradecimiento y la virtud de la fe. Os comentaba que la fe en la existencia del Dios y del Dios Todopoderoso, es natural, es instintiva, ha estado siempre presente en la historia humana. Y si es verdad que se requiere fe para aceptar esa existencia de Dios Todopoderoso, es un requerimiento muy pequeñito. De hecho, desde mi punto de vista, no se debería de hablar de fe, porque es bastante evidente. En cambio, sí resulta más difícil, y en algún momento resulta muy difícil, la fe en que ese Dios todopoderoso, misericordioso, justo, es Padre y es amor. Resulta difícil, especialmente en los momentos en que estás sufriendo, estás suplicando ayuda y la ayuda no viene. Ese es el momento de la confianza, que es el otro aspecto, el aspecto, digamos, cordial del corazón de la fe. Mientras que la fe en la existencia de Dios sería el aspecto intelectual de la fe o racional de la fe, incluido todo lo que el Señor Jesús nos ha enseñado y nos ha revelado, el Señor tiene el derecho a tener nuestro crédito por su comportamiento. San Pablo dirá, sé de quién me he fiado, vale, el Señor me enseña estas cosas y yo intelectualmente las acepto. Yo acepto el dogma de la Santísima Trinidad, yo acepto el dogma de la presencia real en la Eucaristía, yo acepto las enseñanzas de Cristo, las enseñanzas dogmáticas de Cristo. Bueno, podrá haber un poco más de fe en algún punto, pero yo acepto las enseñanzas dogmáticas de Cristo. Pero eso es un aspecto meramente intelectual, que, insisto, porque es muy importante tenerlo claro de cara al diálogo con el no creyente o con el agnóstico, es algo, por lo menos la existencia de Dios y del Dios creador, es algo que resulta evidente a una recta razón. Luego viene el otro punto, que os decía, es el aspecto más frágil de nuestra fe. Aceptar que Dios es amor, que Dios te escucha, que Dios te cuida, que Dios cuida a los tuyos, que Dios cuida a tu patria, cuando estás sufriendo, estás siendo víctima, o tu país está siendo víctima de un tirano, cuando hay una situación que te hace sufrir enormemente, y que esa situación no cambia, aunque estés suplicando, incluso suplicando con humildad al Señor. Ese es el momento de la crisis de fe. Y os decía, es algo para lo que normalmente no nos han preparado. Y por tanto, cuando llega, y es absolutamente inevitable que llegue, cuando llega, muchas personas, porque no les han preparado a esto, se derrumban y se alejan. Esta mañana una persona de uno de vosotros me contaba de alguien próximo a él que se ha alejado porque tiene una enfermedad. Y durante tiempo y tiempo y tiempo ha pedido la curación de esa enfermedad. Decía, bueno, tienes que decirle que quizá ha estado rezando a un Dios equivocado. A lo mejor ha estado rezando a otro Dios. Es normal que ese otro Dios no le haya escuchado, porque ese otro Dios al que ha rezado simplemente no existe. Es decir, cuando una persona se enfada con Dios y se aleja de Dios porque Dios no le ha ayudado, el Dios al que ha estado rezando no es el Dios verdadero.
El Dios al que ha estado rezando no es el Dios Señor, sino que es el Dios empleado, el Dios criado, el Dios siervo, el Dios esclavo. Y tú has pedido con una aparente humildad o con abierta soberbia, has pedido como pedirías a un empleado. Tienes un empleado contratado en lo que sea, en la limpieza de la casa, en la atención al público en un comercio, en la empresa en la que trabajas y tú eres el jefe. Tienes un empleado contratado que tiene que estar, que entrar a las 8 y sale con la pausa del mediodía, sale a las 6 de la tarde y es tu empleado. Vale. Si tu empleado llega tarde o tu empleado pierde el tiempo o tu empleado no es laborioso, tú le dices a tu empleado, estás despedido. Tu relación con Dios está siendo la relación con el empleado. Estás despedido porque yo te tengo aquí para que tú soluciones este problema. Tú estás a mi servicio. Cuando no se ha hecho este procesamiento, esta evolución de la fe, de, no digo ya del Antiguo Testamento, sino de la fe anterior al Antiguo Testamento, de que tú contentas a Dios casi como si fuera magia, contentas a Dios a base de sacrificios del tipo que sea, entonces, en el fondo tú no has creído nunca en el Dios verdadero. Te has alejado de un ídolo que tú te has creado. Te has alejado del ídolo. ¿Por qué? Porque el Dios en el que tú creías era un Dios esclavo tuyo, era tu siervo, y cuando no te ha dado lo que tú querías recibir, simplemente a este esclavo tuyo, a este siervo tuyo, le despides. Es normal que Dios no te haya escuchado, porque no estabas hablando con Él, estabas hablando con otro que no tiene nada que ver con Él. Pero incluso, aunque tú estés hablando con el Dios verdadero y que sepas que es el Señor y no es tu empleado, que es tu padre y no tu siervo, tu esclavo, aún así se va a producir una crisis. Esa crisis es mucho más fuerte y conduce inevitablemente al alejamiento de Dios si tú has tenido una mala concepción de Dios. El Dios empleado, el Dios criado, el Dios esclavo. Pero aunque tú creas en el Dios verdadero y sepas que Él no está a tu servicio, que Él es tu Señor y no tu esclavo, y que Él es todopoderoso, pero precisamente por eso es más grande que tú y tiene unos motivos que se te escapan y que tiene que ser así porque es más grande que tú, esa es la respuesta que da Dios en el Antiguo Testamento a Job, que es la primera vez que esta cuestión se pone por escrito en el libro de Job. Bueno, aún así a ti te duele, a ti te interroga, a ti te produce una cierta crisis. Si tienes un mal concepto de Dios, la crisis es inevitablemente definitiva. Por eso cuando te encuentras con una persona que te dice esto, tienes que ayudarle a que entienda que no ha estado rezando a Dios, que ha estado rezando a alguien que es un falso Dios que se ha construido, que él tiene que tener otra imagen de Dios. Ha estado rezando a un Dios que estaba a su servicio, pero si Dios es Dios, eres tú el que tiene que estar al servicio de Dios y no Dios al servicio tuyo. Pero aunque tú tengas un concepto de Dios correcto y hayas rezado al Dios verdadero y sepas que Dios es el Señor y que tú eres el que está al servicio de Dios, cuando llegan las dificultades es inevitable la crisis. No una crisis que vaya a generar a la fuerza ruptura, como en el caso anterior, pero sí a una crisis que te hace tambalear en tu fe. Ese momento es el precioso momento de la confianza. Y esa confianza, ese decir, me fío de ti, esa confianza va a nacer exclusivamente
si tú te has entrenado, va a ser posible exclusivamente si tú te has entrenado previamente en el agradecimiento. Yo, por agradecimiento a Dios, acepto cumplir los mandamientos que el Señor a través de la Iglesia me dice que tengo que cumplir. Por agradecimiento acepto cumplir esto. Yo, por agradecimiento a Dios, le digo al Señor, me fío de ti. Tú ahora no me estás pidiendo que cumpla unos mandamientos. Vete a misa, da limosna, no mates. No me estás pidiendo esto. Eso también, pero no es esto lo que me estás pidiendo. En este momento lo que me estás pidiendo es que me fíe de ti. Si yo por agradecimiento cumplo la ley moral, ahora lo que tú me estás pidiendo es que tenga confianza. Y que tenga una confianza, a veces, ciega. A veces, es lo que se llama en la evolución de la relación con Dios, algunas personas lo han tenido, es lo que se llama la noche oscura, ¿verdad? Es así, es cuando todo asidero a Dios se va desapareciendo, se va diluyendo y te encuentras en la noche oscura. No ves a Dios, no ves a Dios. No entiendes a Dios, no ves a Dios. Él ha desaparecido de tu horizonte, Él era tu sostén, era tu apoyo, era tu suelo firme donde ponías los pies y allí podían caer sobre ti lo que fuera, pero tú estabas sólidamente instalado sobre Dios. Ahora eso ha desaparecido y te encuentras en medio de la oscuridad sin un asidero al que agarrarte, sintiendo incluso a veces no solo psíquicamente, sino a veces que hasta físicamente, sintiendo que te hundes, que te hundes. No tienes a nadie a quien, en el cual apoyarte de una forma tan firme y tan definitiva como te estabas apoyando en Dios. Incluso aunque tu alrededor sea, estés con personas que te aman y que te quieren y que en medio de tu crisis, tu angustia, siguen manifestándote su amor, es una ayuda parcial, relativa, porque quien de verdad te puede ayudar es el que es Dios y es el que se ha escondido, ¿no? Ha permitido que esa circunstancia ocurra y que tu relación con Él, que nunca se ha roto, pero tu relación con Él a ti te parece que se ha roto. Los santos saben esto y los místicos saben esto, y en la vida de todo santo, de todo místico, con mucha probabilidad, más pronto o más tarde, esto tiene que ocurrir. Yo recuerdo una cosa que hace años me dijeron de Chiara Lubich, la fundadora de los Focolarinos, como ella, cuando pasó esta situación tan difícil, se sentía como cualquier otro que pasa por esta situación, en esta profunda oscuridad. Uno de los puntos de la espiritualidad de los Focolarinos es el abrazar a Cristo crucificado, Jesús abandonado, le llaman ellos, abrazarle por amor a Él, unirte a Él, encontrar en ese dolor, en ese sufrimiento, la posibilidad de unirte a Él. Nosotros esto en nuestra espiritualidad, cuando hemos tipificado los pasos de nuestra espiritualidad, le llamamos la comunión o la Eucaristía amarga, ¿no? Es decir, la comunión con Cristo en medio del dolor. Y que ella, pasando esta crisis, estando acompañada de su secretaria, amiga, una de las primeras focolarinas, que fue su secretaria siempre, Eli Folonari, que pasando esta crisis, su compañera le dijo, su secretaria Eli, le dijo, abraza a Jesús abandonado. Y ella le contestó, cállate, eso también te lo he enseñado yo. Y entonces Eli se puso a llorar, se sintió tan mal. La intención de Eli obviamente era la mejor y lo que estaba diciendo además era verdad. Eli se puso a llorar, entonces Chiara Lubich, al ver el daño que le había hecho aquella persona tan buena, salió y reaccionó, y a partir de ahí fue capaz de empezar de nuevo esa relación con Dios que se le había oscurecido totalmente.
algo parecido, distinto, porque cada santo tiene su historia particular, pero algo parecido le pasó a Santa Teresa de Calcuta. Lo sabemos por las cartas que se hicieron públicas después de su muerte, cartas con un sacerdote, ¿no?, que solo después de su muerte se hicieron públicas y que resultaron muy sorprendentes. Ella cuenta, a este sacerdote le cuenta que tuvo su momento de iluminación, de ser llevada en brazos, eso se llama el momento de la iluminación, cuando ella viajaba en tren y entonces en la India siente al Señor que le pide que deje la congregación de religiosas de la enseñanza, donde ella era una monja y una monja muy bien considerada, para meterse en la aventura de dejar esa seguridad que te da pertenecer a una institución. Tienes la casa, tienes la comida, tienes un título, un prestigio, eres alguien. No era, en fin, la reina Isabel de Inglaterra, pero era alguien, tenía una seguridad y un estatus, que deje eso y que se vaya a vivir sola en un Calcuta, recogiendo moribundos de la calle, en un Calcuta. Ahora dejas tu convento donde estás haciendo el bien, donde las niñas a las que estás educando te adoran, eres una excelente educadora, las religiosas, tus compañeras, también te respetan y te aprecian, te valoran. Ahora tú vas a dejar todo eso para irte tú solita a recoger mendigos por la noche en una ciudad sumamente peligrosa. Esto es lo que le pide al Señor a entonces la Madre Teresa, porque era una monja, Y dice que el Señor la llevaba en brazos y que aquello que era peligroso a ojos vistas, era evidente que era peligroso, sin embargo, el Señor la llevaba en brazos. Y que entonces hizo todo el proceso de hablar con sus superiores, de hablar con el director espiritual, de hablar con el obispo, en fin, todo el proceso conocido, y al final recibe el permiso de poder dejar la comunidad para empezar esta experiencia. Bueno, como ella va con los primeros moribundos, un señor que todavía estaba vivo y que se lo estaban comiendo las ratas en ese momento, y que ella lo recoge y lo lleva a un templo abandonado, un templo hindú, el templo de la diosa Kali, que es una de las diosas del panteón hinduista, que además es la diosa de la guerra y de la venganza, bueno, que allí lleva al primero, que la soledad de estar ahí, pero que ella se sentía llevada en brazos. Y que luego esto desapareció. Y que esa iluminación, ese llevarse, ser llevado en brazos, desapareció. Poco tiempo después dejó de sentir y se mantuvo toda la vida fiel a aquella llamada primera sin volver a sentir nada. No es que sintió lo que ha podido sentir San Juan de la Cruz cuando está en la cárcel, en la cárcel metido por los carmelitas descalzos, o lo que ha podido sentir Santa Teresa, lo que ha podido sentir San Francisco de Asís y tantos que han experimentado esta noche oscura. Ella sintió simplemente que Dios desaparecía. Ella seguía teniendo fe, por supuesto, pero ya no había sentimiento. Y sin embargo se mantuvo en esa acción heroica, inenarrable su heroicidad, en aquel contexto. Vinieron, como sabemos, después algunas de sus alumnas, de las que habían sido alumnas suyas, empezaron a ayudarla, en fin, allí nacen las misioneras de la caridad. Pero ella se mantiene fiel en este contexto de oscuridad, de que el Dios que la ha apoyado, que la ha sostenido, ahora se retira. Ese es el momento de la confianza. Y ahí, cuando tú te has entrenado en la virtud del agradecimiento, que insisto porque es muy importante tenerlo claro, el agradecimiento es un deber. Delante de Dios, el agradecimiento es un deber. No es una graciosa limosna que tú le das a Dios en función de tu apetencia, de tu estado de ánimo, o en función de la dádiva que Dios te haya dado. El agradecimiento ante el Dios creador, ante el Dios redentor, es un deber, tenemos el deber de agradecer. Y tenemos el deber de agradecer cumpliendo los mandamientos. Pero
Cuando tú te has entrenado en esa primera parte del deber, cuando llega el momento de la oscuridad, tú dices, Señor, yo ahora, como agradecimiento a ti, en el cual sigo creyendo, porque no dejas de creer en la existencia de Dios. Lo que se ha oscurecido no es la fe en la existencia de Dios, sino lo que se ha oscurecido es la experiencia del amor de Dios, que es distinto. En ese momento, tú, por agradecimiento, le dices, yo, Señor, confío en ti. Es, os decía, el acto de amor más puro que un ser humano puede darle a Dios. El acto de amor más auténtico. Acto de amor que es posible por la gracia de Dios. Pero todo acto de amor es el encuentro entre la gracia y la voluntad. Si no hubiera participación humana, seríamos títeres, marionetas, que Dios mueve y no seríamos responsables de nuestros actos. Si pensáramos que somos capaces de hacer el bien sin la ayuda de Dios, seríamos simplemente unos soberbios. La fe de la que nos enseña la Iglesia es que cada obra buena, incluso el deseo de hacer una obra buena, procede de la gracia. Pero esa gracia tiene que verse acogida y correspondida por la acción libre del hombre. Bueno, pues sin desmerecer la gracia, esa acción libre del hombre es la más pura y la más grande que podemos llegar a hacer. En ese momento de oscuridad, Señor, yo aquí y ahora yo te digo que por agradecimiento a ti, yo, Señor, confío en ti. Yo, Señor, me abandono en ti. Yo me pongo en tus manos. No entiendo, no comprendo, pero, Señor, yo confío en ti y yo me pongo en tus manos. Eso era para terminar el tema de la fe, del agradecimiento y la fe. La fe continúa o tiene como resultado y como fruto la virtud de la esperanza. La virtud de la esperanza es una virtud que nos ayuda. Primero es una virtud, por lo tanto es algo a lo que tenemos que producir a base de repetición de actos, tenemos que producir algo que se convierte en una segunda naturaleza. Por lo tanto, toda virtud, como todo vicio, no lo olvidéis, es una costumbre. Una virtud es una costumbre de algo bueno, un vicio es una costumbre de algo malo. Que una persona un día cometa un pecado no le convierte en un vicioso. Pero la repetición del pecado sí le convierte en un vicioso. Tengo el vicio del tabaco. Si tú te fumas un día un cigarrillo, no tienes el vicio del tabaco. Ahora, si tú te has acostumbrado, empezando desde el primer cigarrillo a fumar, terminas por tener el vicio del tabaco. Y así el resto de las cosas. Por tanto, la virtud es una costumbre de algo bueno que, por ser costumbre, tiene que adquirirse a base de repetición. Pero si la fe está basada, digamos, tiene un componente intelectual, yo creo, por lógica, que esto no puede ser fruto de la casualidad, creo en Dios, creo porque me fío de Jesús, en esa plenitud de la revelación que Él me ha enseñado, eso es la fe. Después tiene un componente afectivo, que es la confianza. También la esperanza tiene un componente intelectual, que es la esperanza en el cumplimiento de las tres grandes promesas de Cristo. Mi tristeza, mi pena ha sido ver cómo esto, que es algo básico para un católico, esto la inmensa mayoría de los católicos lo ignora. Es verdad aquello que dijo el Papa Benedicto, lo que antes sabían los niños, hoy ya no lo saben los ancianos. Cualquier católico debería ser capaz de dar razón de su fe y de dar razón de su esperanza. ¿En quién crees y qué esperas? Es algo que cualquiera de nosotros tendría que saber. Y si no lo sabemos, no es por maldad, es porque no nos lo han enseñado. Quizá pueda haber responsabilidad en tanto que no hemos buscado aprenderlo. Pero difícilmente se puede buscar aprender algo que no sabes ni siquiera que existe.
¿Cuáles son las tres promesas de Cristo? Para hablar del agradecimiento y la esperanza, primero hay que saber qué es la esperanza, lo mismo que he hecho antes con la fe. ¿Cuáles son las tres promesas de Cristo? ¿Y cuál de ellas es especialmente aquella en la que tenemos que actuar desde el agradecimiento? Las tres promesas de Cristo, no sé si en esto es necesario seguir un orden, las tres promesas de Cristo son las siguientes. Primera promesa que ha hecho el Señor: cualquier pecado, sea cual sea el pecado, cualquier pecado te va a ser perdonado si pides perdón. Primera promesa. Sea lo que sea que hayas hecho, cualquier pecado, si estás arrepentido, tienes propósito de enmienda, va a ser perdonado. Lo dice Jesús y lo dice citando además el Antiguo Testamento. Aunque vuestros pecados, dice, sean rojos como la grana, como lana blanca quedarán. Y no hay pecado que Dios no perdone, dice el Señor. El pecado contra el Espíritu Santo, ese no tendrá perdón. Es precisamente el pecado contra el Espíritu Santo, es el pecado que niega la intervención del Espíritu Santo en la concepción de Jesús, y que por lo tanto es el pecado que niega la divinidad de Jesús. El pecado que niega la divinidad de Jesús hace que tú no puedas ser perdonado. ¿Por qué? Porque no estás creyendo que Jesús es Dios que te puede perdonar. Es decir, si tú no crees que es Dios que te puede perdonar, ¿cómo te va a perdonar? Del mismo modo, no puede perdonar a aquel que no está arrepentido y que no pide perdón. Esto resulta también, me parece a mí, bastante obvio y bastante lógico. Si tú no estás arrepentido, no vas a pedir perdón. Y si no pides perdón, ¿cómo te van a perdonar? Aunque Dios quiera perdonarte, es como si tú cerraras la puerta de tu casa a alguien. Aunque quiera entrar para darte un regalo, no puede entrar porque tú no le abres la puerta de la casa. Por lo tanto, en la medida en que tú le abres la puerta, él entra y te da el regalo que te trae. El regalo que te trae es el perdón, pero la puerta tienes que abrírsela. Esa puerta se abre cuando tú le dices: Señor, perdóname. Primera promesa. Es importantísimo que os deis cuenta de que esta promesa, que es la promesa de la misericordia, no puede cumplirse, no le dejamos a Dios que la cumpla cuando hemos dejado que sea el relativismo el que entra en nosotros. Todo aquel, y hoy es uno de los problemas gravísimos, una de las herejías gravísimas con que se enfrenta en la Iglesia, todo aquel que enseña que determinadas cosas no son pecado, siéndolo, todo aquel que enseña esto está haciendo innecesaria la misericordia divina, para empezar. ¿Cómo vas a pedir perdón si el director espiritual, el confesor, el sacerdote en la homilía, el catequista en tu grupo de catequesis de confirmación o de niños a veces te dice: pero si esto no es nada malo? Si no es nada malo, no tengo de qué arrepentirme. Ahora, si es algo malo, no pides perdón porque te han enseñado que no es nada malo. Si no pides perdón, no te perdonan. Pero sobre todo, si es algo malo, no te curas, porque no eres consciente de que eso hace daño y te hace daño. Hace daño a otro y te hace daño a ti. Pongamos un ejemplo de una importancia creciente entre los jóvenes, que es el uso de la pornografía online. Bueno, en el libro que he terminado ahora, el libro 11 de nuestra formación, dedicado a la apologética, he dedicado la última parte del libro a contestar a las preguntas, a las objeciones que nos hacen los agnósticos o los ateos o a veces supuestos católicos
sobre algunos temas de nuestra, de nuestro patrimonio moral, ¿no? Esto está mal, es decir, esto no se puede hacer. Y una de ellas es el uso de la pornografía. Y yo no recuerdo ahora el porcentaje, pero es escandaloso el porcentaje de jóvenes que consumen habitualmente pornografía. Es una cosa impresionante. Yo no recuerdo exactamente ahora, pero me parece que era en torno al 80% de los jóvenes que consumen habitualmente pornografía. Cualquier psicólogo lo sabe, cualquier padre lo sabe, que eso hace daño a la persona. A la persona, aparte de, si es una pornografía de pago, aparte de que tú estás contribuyendo a un comercio escandaloso, porque esas personas, esos actores, como las prostitutas de las calles, esos actores están pagados muchas veces por necesidad, como le pasa a la prostituta, que es muchas veces víctima de una situación donde la han introducido a la fuerza. Pero para ti es espantoso, es durísimo eso, te hace mucho daño. Además, estás teniendo una visión de la relación hombre-mujer que es una visión deformada, y que es una visión que te hace ver de una manera falsa cómo tiene que ser tu relación con esa mujer o con ese hombre cuando llegue el momento, por ejemplo, de convivir, no digo ya de casarte, sino de convivir. Todo está polarizado en algo que dura francamente poco, ¿eh? Y todo es estudio de formas y de ir a más buscando el placer, como si la relación humana entre dos seres humanos fuera una relación que tiene como único objetivo conseguir placer. Es una deformación de la relación entre las personas. Es una deformación que cuando se ha introducido profundamente en ti te va a dificultar y a veces te va a impedir tener una relación sana con el otro. No habrá posibilidad de amor porque tú estás considerando al otro como un objeto para darte placer. No estás considerándole como un sujeto al cual amar, sino como un objeto al cual utilizar. Por hablar de una cosa, por supuesto hay muchas más. La pornografía. Muy bien. Pero si a ti te han dicho que la pornografía no es malo, que no pasa nada, ¿qué haces tú? Te acostumbras a la pornografía. ¿Y qué pasa después? Tienes un vicio que es difícil de desarraigar, suponiendo que llegue el momento en que quieras desarraigarlo, que posiblemente nunca llega, y después, incluso dentro del matrimonio, puede que estar continuando con ese vicio. Y tu relación con tu cónyuge se ve afectada, más o menos, pero se ve afectada por ese vicio adquirido, que quizá tú te has dado cuenta, en un momento dado, de que es dañino, pero que ahora es muy difícil que tú lo cures. Por lo tanto, ¿a qué viene esto? A deciros, el pecado contra la misericordia empieza con la mala formación. La mala formación la transmiten los malos formadores. La responsabilidad del formador, catequista, sacerdote, obispo, la responsabilidad del formador de decir esto no es malo, cuando sí que es malo, no solamente impide a esa persona pedir perdón porque no ha considerado que es malo, sino que impide a esa persona sanarse. Porque el mal es mal por sí mismo. Esta es una de las cosas que nos enseña Santo Tomás de Aquino cuando, meditando sobre la verdad, siguiendo a Aristóteles, dice: la verdad es solo una. La verdad es solo una, y la verdad está fuera de mí. La verdad existe al margen de mí. Está fuera de mí, no es en función de mí, sino que está fuera de mí. Y él define, dice, ¿qué es la verdad? La verdad es la adecuación de mi inteligencia con la realidad de las cosas. O sea, la verdad consiste en que yo aprenda cuál es la realidad. La realidad es la señora. Termina, dicho con otras palabras, termina concluyendo Santo Tomás. La realidad existe, existe. Y además la realidad pasa factura.
Es un viejo dicho que aprendí hace muchos años de un anciano cardenal, que seguro que a él a su vez se lo dijo a algún otro anciano, que me lo dijo con mucha seriedad. Me dijo: aprende esto y no lo olvides. Dios perdona siempre, el hombre a veces, la naturaleza nunca. Nunca. Porque la naturaleza no es persona. A ti te pueden decir, y tú te lo puedes creer o no, pero te lo pueden decir. Si tú te emborrachas cada día, es estupendo para tu hígado. Una buena borrachera diaria, verás qué hígado tan sano y tan estupendo y fuerte que tienes. Te lo pueden decir y tú te lo puedes creer, borrachera diaria. Pero tu hígado no es una persona. Cuando tu hígado presenta cirrosis, tú no le puedes decir a tu hígado: que a mí me han dicho que estas borracheras eran muy buenas para ti. Entonces, lo siento, me han engañado, me he equivocado, ponte sano. Pero tu hígado no es una persona que te va a decir: ah, de acuerdo, te perdono. Mañana, sano de nuevo, como si nunca hubieras bebido una gota de licor en tu vida. No, la cirrosis está. Por eso, cuando hablamos de la esperanza en la misericordia de Dios, es un juego infantil, es naif, hacerlo sin hablar de la imprescindible necesidad de que nos digan la verdad. Y que nos digan la verdad quien la tiene que decir. Hablando entre nosotros los católicos, a nosotros la verdad nos la transmite la Iglesia. No la transmite la opinión pública o la sociología, las encuestas, no. A mí la verdad me la transmite la Iglesia. La verdad sobre todo. Me refiero a la verdad sobre la vida eterna, pero la verdad también sobre las cuestiones morales, qué es bueno y qué es malo. Promesa de la misericordia siempre. Hayas hecho el pecado que hayas hecho. Esto es maravilloso. Siempre. Hayas hecho el pecado que hayas hecho, pero con la condición de que dejes al Dios de la misericordia actuar. Dios te perdonará si pides perdón. Dios no puede perdonarte si no quieres ser perdonado. Y no quieres ser perdonado y no vas a pedir perdón si no te han enseñado que eso está mal hecho y que eso es un pecado. Aparte de que las consecuencias para ti las tienes al margen de que pidas o no pidas perdón. Porque la naturaleza no perdona. Ligado a esta promesa de la misericordia, hay un elemento fundamental y es el agradecimiento, ligado al agradecimiento, el agradecimiento por la misericordia. En nuestra deformada percepción de la realidad, hemos llegado a la conclusión de que el perdón es un derecho. Eso no es cierto. No tenemos derecho al perdón. Tenemos derecho a la justicia, que es distinto. Tenés derecho a ser tratado con justicia. Ser tratado con justicia por los jueces de la tierra y ser tratado con justicia por el juez supremo, que es Dios nuestro Señor. Eso sí que es un derecho. Tenemos derecho a la justicia. Has cometido un pecado, tienes derecho a la justicia de Dios, pero no al perdón de Dios. El perdón es un don. Cuando en nuestra relación con otras personas partimos de este concepto equivocado, se producen situaciones como esta. Has ofendido a alguien, le has hecho daño a alguien, y entonces tú le dices, de alguna manera, por cortesía o por convencimiento, le dices: perdóname. Vale. Y piensas que ya este hecho de pedir perdón obliga al otro a perdonarte. Y si ves que no te perdona, le reprochas: oye, que ya te he pedido perdón. Por tanto, la historia está zanjada. Porque si yo te he pedido perdón, tú tienes el deber de perdonarme. Yo te he pedido perdón. Tú tienes el deber de perdonarme. Y entonces nos molestamos, nos enfadamos, nos airamos, ¿no? Que ya te he pedido perdón.
¿Qué más quieres? Ya te he pedido perdón. ¿Tú te comportarías así, por ejemplo, con alguien que te pidiera el automóvil prestado, por ejemplo? Bueno, te pide el automóvil prestado y tú no te fías de esa persona o de su capacidad de conducir, por ejemplo, o lo necesitas tú, o lo que sea, ¿no? Bueno, y le dices, no te dejo el automóvil, ¿no? Y entonces el otro se enfada contigo. Dice, pero si yo no te lo he robado, te lo he pedido. Ah, muy bien, me lo has pedido, estupendo, me lo has pedido incluso con educación. Me has pedido el automóvil, pero yo no te lo dejo. No tienes por qué enfadarte. En fin, otra cosa es que el automóvil sea tuyo y que tú le dices, oye, devuélveme el automóvil. Ah, eso es un acto de justicia. Devuélveme el automóvil. No me lo devuelves, tengo derecho a enfadarme o a poner una denuncia. Yo te estoy pidiendo el automóvil, tú decides libremente no dejármelo, yo no tengo derecho a enfadarme. El perdón, aunque se pida, si no se pide no se puede recibir, pero aunque se pida, el perdón no es un derecho, es un regalo que la otra persona te da y que puede dártelo o no dártelo. Lo mismo Dios. Dios nos enseña que tenemos el deber de perdonar, de acuerdo, pero porque somos cristianos, no porque ese deber nazca de la naturaleza humana. De la naturaleza humana nace el decirte lo que establecen los judíos, ojo por ojo, diente por diente. Es decir, no puedes hacer daño mayor del que te han infringido. Eso nace de la naturaleza humana. Te han hecho daño, puedes hacer daño. En cambio, de la revelación de Jesucristo que purifica una concepción equivocada de la naturaleza deformada por el pecado original, de la concepción de Jesucristo nace el perdón como deber. Pero el otro, el que te pide perdón, tiene que saber que es un regalo que tú le estás haciendo. Y todo regalo requiere una acción de gracias. Esto es un deterioro de nuestra relación con Dios y como consecuencia de nuestra relación con el prójimo, es un deterioro gravísimo. Porque cuando Dios te perdona, tú no experimentas que Dios te ha dado algo a lo que no tienes derecho, sino que tú crees que por el mero hecho de haberle pedido perdón, Dios tiene el deber de perdonarte. Dios te va a perdonar cada vez que le pidas perdón, estate seguro. Pero ese acto de perdón de Dios es un don que te está haciendo. Tú vas al confesonario y quizá pasas un poco de vergüenza, más o menos, sobre todo ahora que tantos confesionarios ha desaparecido la rejilla y te obligan a estar cara a cara con el penitente, lo cual, no sé, las señoras, pero a mí, me imagino que a la mayor parte de los señores nos da un poco de vergüenza, porque tiene que estar la gente sabiendo, ese señor tiene que estar sabiendo de lo que yo me confieso. Bueno, pero esta es la moda en este momento. Bien. Tú vas al confesonario, he pecado de esto, de esto, de esto, de esto, el sacerdote te escucha, te da el consejo que considera pertinente, te pone la penitencia, te da la solución y tú sales de allí. Has hecho tu confesión, has recibido el perdón, pero sales de allí sin darte cuenta de que has recibido un inmenso regalo, de que eso no era un derecho. Es un derecho porque Dios ha querido que sea un derecho para el bautizado el recibir la confesión. Pero es un regalo, y es un regalo inmenso. Dios te ha perdonado y tú tienes que dar las gracias a Dios por ese maravilloso regalo de haber recibido el perdón. ¿Quién lo hace? Quizá consideramos que la vergüenza pasada al confesarnos es ya suficiente, o que esa vergüenza más la penitencia, las 5 Ave Marías que te mandan, ya es suficiente. No. Dios te ha hecho el regalo de perdonarte. El agradecimiento te lleva, una vez que has recibido el perdón y la misericordia, te lleva al acto de agradecimiento. Y el primer acto de agradecimiento, cuando se recibe el perdón, es lo que tenía que estar ya antes, pero ahora llevado a la práctica, el propósito de enmienda. Señor, yo te agradezco haber recibido algo a lo que no tenía derecho. Tu bondad infinita,
tu misericordia infinita me ha concedido el perdón. Y ahora yo, Señor, tengo que agradecerte este perdón con el propósito serio de enmienda de no volver a pecar. Mañana quizá vuelvas a pecar y quizá vuelvas a tener necesidad de la confesión. Es posible. Pues de nuevo tienes que volver a hacer este acto de agradecimiento que implica, lleva consigo el propósito de no volver a cometer ese pecado. Propósito serio, propósito firme, con las fuerzas quizá deterioradas que tienes como consecuencia del pecado original o del vicio adquirido. Primera promesa, por lo tanto, la misericordia de Dios. Segunda promesa, me voy a dejar para el final la más difícil de las promesas. Segunda promesa, la vida eterna. Ligada a la misericordia, la vida eterna. La vida eterna es para todos, ¿eh? O sea, la vida eterna forma parte de nuestra naturaleza. Dios no nos ha creado como seres mortales definitivamente, sino como seres mortales solo en la tierra. Hay vida eterna para todos. Esta es la enseñanza de la Iglesia. Dios nos ha creado a su imagen y semejanza. Dios nos ha creado, hemos nacido, empezado a existir en el momento en que los gametos de nuestros padres se unieron, hemos empezado a existir y viviremos para siempre. Pero no habrá vida eterna igual para unos que para otros. Hay vida eterna, hay vida eterna. Es maravilloso. Nuestros padres que han muerto están vivos. Las personas que hemos querido y que han muerto están vivas. No podemos dudar de esto. Esto es cierto absolutamente. Hay vida eterna, pero no es igual para todos. El Señor continuamente está hablando, es quizá una de las enseñanzas que más se repiten en todo el Nuevo Testamento, en los cuatro evangelios y también en las cartas, de que hay un premio y un castigo después de la vida. Y esto porque hemos reconocido ya del Antiguo Testamento que Dios es justo. Dios no es caprichoso. Dios es justo. Y precisamente porque es justo, no puede ser que aquel que ha hecho tanto daño reciba después de esta vida el mismo premio que aquel otro que ha hecho tanto bien. No es justo. O sea, no es justo que estos que se están haciendo ricos comerciando con los niños, que los secuestran o aprovechan los momentos de catástrofes, de guerras, los dos ejemplos que os he puesto, la guerra de Ucrania o la catástrofe del maremoto en el sudeste de Asia, que estos que se hacen ricos comerciando con niños para la prostitución y después para el tráfico de órganos, no puede ser que en el cielo estén junto con los niños a los que han destruido. ¿Dónde está la justicia de Dios? Es imposible. O sea, a la lógica humana esto no le cabe. Me dices, ¿y si ese traficante de órganos en el último minuto se ha arrepentido? Tú déjale a Dios que haga de Dios, ¿eh? Y lo dice Jesús muy claramente. La capacidad de juzgar es de Dios. Déjale a Dios que haga de Dios. Ahora, ¿este arrepentimiento último es posible? Sí, es posible. ¿Es probable? No es probable. Una cosa es que algo sea posible y otra cosa es que algo sea probable. ¿Eh? Probable es cuando algo posible tiene muchas posibilidades de ocurrir. Eso se convierte en algo probable. Lo otro es posible, pero es improbable. Diré, posible, no lo descarto, no lo descarto, pero es improbable que esto ocurra. Se muere como se vive. Cuando uno ha tenido alguna experiencia cercana a la muerte, sabe que esto es así. Es verdad que hay muertes que se ven venir.
una enfermedad de cáncer dolorosa, a la vez te permite prepararte y por lo tanto te permite hacer examen de conciencia, confesarte, reconciliarte con Dios dentro de esa desgracia, del sufrimiento a veces terrible que ni siquiera las drogas consiguen calmar, te permite eso. Pero en otras ocasiones eso no es así. En otras ocasiones la muerte llega de súbito y no solo por el accidente de tráfico o por que el maleante suele terminar tiroteado en un callejón, sino porque viene una parada del corazón y en ese momento no piensas en nada más que ¿qué me está pasando? Y son muy pocos los segundos que tienes para decirle a Dios, perdóname. Es posible, sí, pero una persona que no ha pensado nunca en Dios, que ha estado haciendo el mal toda su vida, ¿es probable que el último instante de su vida eleve su pensamiento a Dios? Es posible, sí, pero muy poco probable. Se muere como se vive. Por eso, es por lo que decimos, hay vida eterna para todos, pero estará con Dios aquel que ha vivido con Dios. Y estará lejos de Dios y con el demonio aquel que ha vivido lejos de Dios y con el demonio. Se muere como se vive, dejando siempre abierta, naturalmente, la posibilidad de que, quizá por los rezos de su mamá, en el último instante diga, Señor, perdóname, y lo diga con sinceridad, con verdadero arrepentimiento, no por miedo al infierno, en fin, el dolor de contrición. Bueno, es posible, pero es, la verdad, poco probable. Se muere como se vive. Así que hay que vivir en gracia. ¿Y por qué hay que vivir en gracia? Y de nuevo aquí entra el agradecimiento. ¿Por qué? ¿Quién sufre cuando cometemos un pecado? Por supuesto, sufre la persona a la que hacemos daño, ¿no? El ladrón, el que ha sufrido el robo, o la violación, o la calumnia, ¿no? Sufre la víctima, sufre la víctima. Sufres tú también, porque el pecado daña al pecador. El pecado mata al pecador. Mira, es la víctima, es el que sufre más. Bueno, voy a entrar en cantidades de sufrimiento. Pero el pecado también hace daño al pecador, mancha al pecador. Y Dios, Dios sufre. Por eso la confesión es una confesión con Dios. Me arrepiento ante Dios, quizá tenga que a la vez pedir perdón concreto a alguien o no, no tengo que ir después a pedir perdón a determinadas personas, pero ante Dios sí, porque habiendo hecho daño a mi hermano, he hecho daño a Dios. Lo que le hagas al más pequeño de los hombres, a mí me lo has hecho, dice el Señor. Toda herida infringida a un hermano es una herida que infringes a Dios nuestro Señor. Por lo tanto, cuando una persona se da cuenta del amor de Dios misericordioso, agradece su misericordia. Cuando una persona se da cuenta de que Dios ha pagado el precio de la sangre derramada para abrirte las puertas del cielo, ¿cómo agradeces tú? Tu agradecimiento consiste en darle utilidad a ese regalo, en que la sangre de Cristo no se haya derramado en vano, en que el sufrimiento de Cristo no sea inútil. Dice San Pablo, la gracia de Dios no se ha frustrado en mí. La misericordia de Dios no se ha frustrado en mí. Mi agradecimiento a Dios por haber derramado su sangre, que me abre las puertas del cielo, lo pongo en ejercicio, lo ejecuto estando en gracia, para que esa sangre, ese amor manifestado en la sangre derramada, no se frustre, no sea inútil y siga haciendo sufrir a Dios, no solamente con los pecados cometidos, sino con una vida eterna separada de Él, que es un sufrimiento que hago al Dios infinito, al Dios todopoderoso que me ama.
Agradecimiento, por lo tanto, confesándome. Agradecimiento, estando en gracia para no hacer sufrir más a Dios. En esta tierra, volviendo a la gracia, pidiendo perdón y estando limpio de pecado, en paz con Dios, cuando me llegue la hora de la muerte. Tercera promesa. De nuevo, el punto débil, el punto frágil. La tercera promesa es esta, es bellísima la promesa, y esa es su fragilidad. Venid a mí los que estáis cansados y agobiados, y yo os aliviaré. Bellísima promesa. Y añade, cargad con mi yugo y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, porque mi yugo es llevadero y mi carga ligera. No me parece que haya un pasaje del Evangelio más bello y más difícil. Muy difícil de entender. Más bello, venid a mí, los que estáis cansados y agobiados, y yo os aliviaré. Primero hay que entender el concepto de alivio. Ese es el punto de partida. Alivio. No desaparición de lo que te cansa y te agobia, sino alivio. 100 kilos en tu espalda, no puedes con ellos, quizá con 50 sí que puedas. O con 50 no puedes, quizá puedas con 25. Alivio. ¿Vale? Hay que entenderlo porque si no se presta a confusión. Dice, el Señor no me ha quitado el problema, no te he dicho nunca, nunca te ha prometido que te iba a quitar el problema. Te ha dicho que te iba a aliviar. Ahora, ¿cómo es posible, y esto es lo difícil de entender, que si una persona está cansada y agobiada y acude en busca de ayuda, esa persona que le ha prometido que le va a ayudar, le diga que cargue con su cruz? Si no puedo con la mía, ¿cómo voy a cargar con la tuya? Si la mía me está aplastando, ¿cómo voy a echarle en mis espaldas más peso si ya no soporto el que llevo encima? Difícil de entender. De nuevo, los místicos han venido en nuestra ayuda porque ellos sí que lo han entendido y lo han practicado. Cuando conocí el movimiento de los focolares, tuve oportunidad de comparar la perspectiva ante el problema del dolor que tenía Chiara Lubick, que había sido una joven en su juventud, una joven franciscana seglar, con la perspectiva del dolor que tenía San Francisco de Asís. San Francisco de Asís, en toda su vida, ¿no?, ciego, operado con un hierro al rojo vivo de los ojos, bueno, una vida de sufrimiento, en parte buscado por él con la penitencia, en parte por las enfermedades, muere con 44 años, muere pidiendo perdón a su cuerpo, le dice, hermano burro, he sido muy duro contigo. Bueno, San Francisco tiene su cumbre espiritual, mística, en un lugar encantador en Italia, es el Monte Auvernia, es un sitio incluso desde el punto de vista físico muy bello. Todos los lugares de San Francisco eran muy bonitos, porque primero porque Italia es muy bella, segundo porque él amaba la naturaleza. Y allí, en un momento dado, en una de aquellas cuevas, en el precipicio en el que moraba, ¿no?, una cueva que te descuidaba que te ibas para abajo, ¿no?, es un precipicio, un cortado de más de 100 metros, allí un día él, en ese momento, prácticamente ciego, con un sufrimiento en su cuerpo inmenso, no es alguien que está como un Buda, gordito y feliz, con los pies cruzados, es alguien que sufre en su cuerpo, que ya está sufriendo mucho. Él le dice a Jesús, quiero amar como tú y sufrir como tú. Pero ve que ya tienes bastante con lo que tienes encima. Quiero amar como tú y sufrir como tú. Inmediatamente se aparece nuestro Señor crucificado con las alas del serafín, por eso es que le llama el seráfico padre, y salen de las llagas de Cristo unos rayos de luz que le hieren en su cuerpo y le producen las llagas en su carne, representación de las llagas de nuestro Señor, las manos, el costado, los pies.
los estigmas. ¿Qué hay detrás de esta petición de San Francisco? La propia frase que él emplea lo dice bastante claro, aún así hay que explicarlo. Amar como tú, quiero amar como tú, es maravilloso. Y quiero sufrir como tú. Es decir, lo que hay detrás es la imitación de Cristo. Como tú, como, como. ¿Tú qué quieres ser? Yo quiero ser como mi padre. Quiero imitar a mi padre. ¿Tú cómo quieres hacer esto? Lo quiero hacer como lo ha hecho mi maestro. Quiero imitar a mi maestro. Es la imitación de Cristo. La imitación de Cristo que unos cuantos siglos después, sobre todo con la llamada devoción moderna en Holanda, en los Países Bajos, nos va a dar ese libro maravilloso que es el Kempis, la imitación de Cristo. Imitación de Cristo. Pero la imitación es algo que se hace copiando a otro, manteniendo inevitablemente una distancia entre el otro y tú. Yo imito por amor, amar como tú. Por amor quiero ser como tú. Y es lo que Cristo nos pide en la última cena. Amaos unos a otros como yo. O sea, imitadme a mí, soy vuestro modelo. Soy vuestro modelo de hombre, porque me he hecho hombre. Soy vuestro modelo de ser humano, tanto si eres hombre como si eres mujer. Soy tu modelo. Imítame. No te conformes con no hacer el mal, tienes que hacer el bien, tienes que hacer el bien como yo lo he hecho. Soy tu modelo. Pero aún así hay una distancia. Yo por amor a ti, acepto esto. Acepto la cruz. San Francisco la pide, sufriendo como estaba sufriendo, la pide. Quiero sufrir como tú. Vale, Dios le da los estigmas. Por amor, quiero imitarte hasta el máximo. Vale, tú cuando tienes un sufrimiento, dices, forma parte de nuestra espiritualidad, por ti Jesús, por ti. Llevo esta cruz por ti. Por amor a ti, por agradecimiento a ti, llevo esta cruz por ti, la que sea. La que sea, no dormir por la noche, estate tranquilo, estate sereno, no pasa nada, en manos de Dios. Llevar una vida de convivencia familiar difícil, estar con un enfermo, tener una vida laboral precaria, vivir en un país de locos o en un país de injusticia, lo que sea. Esta es mi cruz y yo, por amor a ti, Señor, acepto mi cruz, imitación de Cristo, por ti, Jesús, por ti. ¿Qué es lo que yo aprendí de Chiara Lubich? Un paso más. Y yo creo que en la evolución de la espiritualidad es un paso extraordinario, no sé si definitivo, porque cada vez que uno sube a una montaña le parece que la montaña es la más alta y luego descubre que aún hay montañas más altas. Y dicen, algunos son tan tontos que piensan que por subirse a los hombros de un gigante ya son gigantes. Pero perdona, eres un enano que te ha subido a los hombros de un gigante, ¿no? Por lo tanto, tú no eres más que un enano. Lo que yo descubrí cuando profundicé en la espiritualidad de Chiara Lubich, esto que los focolarinos llaman la unión con Cristo abandonado, no es el por ti, ya existía. Ya existía y creo que San Francisco es uno de los máximos ejemplos de esta imitación de Cristo. Por ti, Jesús. Quiero ser como tú, por amor a ti, por agradecimiento a ti. Descubrí lo que significa contigo. Contigo. Por ti, contigo. Y solo más tarde me di cuenta de qué es lo que decimos en la misa. Cuando el sacerdote acaba el canon termina con una oración. El sacerdote levantando el pan consagrado y el vino consagrado dice, por Cristo, por ti Jesús, por ti. Quizá el sacerdote no sabe lo que dice y los fieles no saben lo que escuchan, pero está diciendo por ti, por ti. Por Cristo, por ti, por ti. Por amor a ti, por agradecimiento a ti acepto mi cruz. Está diciendo eso. Y está diciendo con Cristo, con Cristo. Con Cristo significa es con tu ayuda, yo no puedo, yo no puedo. Contigo, con tu ayuda. Y añade,
Y este es el paso definitivo en ti, por Cristo, con Él y en Él, en ti. Hay una barrera en la imitación. Tú estás allí, yo estoy aquí. Yo quiero ser un espejo que refleja tus movimientos. Quiero ser alguien que se parece a ti. Tú estás allí y yo estoy aquí. Por amor a ti, yo quiero parecerme a ti, hacer lo que tú has hecho, pero tú estás allí y yo estoy aquí. El en ti, el contigo, es la gracia. El en ti es que la distancia se funde, la distancia desaparece. En ti se ha producido la unión mística. Por Dios, lo decimos todos los días en la misa, y ni el cura sabe lo que dice, ni los laicos saben lo que escuchan. En ti, Señor. Volvamos a la promesa. Venid a mí los que estáis cansados y agobiados, y yo os aliviaré. Cargad con mi yugo. ¿Qué significa? Cuando tú le dices a Jesús, esta cruz, cansado y agobiado, o sea, esta cruz que me está cansando y agobiando, esta cruz, Señor, la acepto por ti, por ti. ¿Qué hace Jesús? Esa cruz que tú has aceptado por Él, la hace suya. Es de Él, la hace suya. Tú por amor le has dicho por ti, y Él la hace suya. En ese momento ha dejado de ser tu cruz, es su cruz, y esta es la que Él te dice, carga con mi yugo. Tú la has aceptado por amor a Él, y cuando tú la has aceptado por amor a Él, Él la hace suya. Estoy cansado, Señor, vengo a pedirte ayuda. Quiero llevar esta cruz, pero no puedo. Pero quiero llevarla, pero no puedo. Estoy cansado, me está rompiendo la espalda. No puedo más, Señor. No, ayúdame, Señor. Quiero llevar esta cruz, pero no puedo. Entonces Jesús hace la cruz suya. Es suya. Esta cruz tuya, que ahora es suya, Él te la ofrece de nuevo. Cargad con mi yugo. Ah, si era el tuyo, ahora es el suyo. Y ahora Él te dice, por amor a mí, ¿no la quieres aceptar? Y tú vuelves a decirle, por ti, Jesús. Era mía, la quería aceptar y no podía. Pero la quería aceptar y no podía. La he aceptado, entonces tú la has hecho tuya y ahora me la ofreces. Era tuya, ahora me la ofreces. Y yo la acepto, de nuevo, por ti. Pero ahora ya la llevamos entre los dos. Me he unido a ti, o mejor dicho, tú te has unido a mí. Al unirte tú a mí, ya no estoy llevando yo la cruz, estamos llevando juntos la cruz. Ese es el alivio. Tú te has unido a mí. La cruz la llevamos entre los dos. Ese es el alivio. Los 100 kilos se reparten a 50 y 50, o a 80 para Él y 20 para nosotros. Ese es el alivio. Se ha producido la unión entre Jesús y tú, unión producida por el amor debajo de la cruz. Kera Lubick lo expresa con una frase que para mí fue uno de los grandes tesoros de mi vida. Yo conocí a los Focolarinos cuando tenía 17 años. Y por supuesto no hubiera sido capaz en absoluto, ni de lejos, de estar no solo antes de dar el paso a la consagración, sino de estar en la vida religiosa sin su ayuda. Ella tiene una frase que ella practica, que ella enseña para estos momentos. Por supuesto que otros podrán tener otras frases, ¿eh? No estoy ni divinizando la persona ni su enseñanza, pero a mí me fue muy útil. Estoy dispuesto a estar así toda la vida con tal de estar contigo. Esta es una frase. Cada vez soy menos amigos de las frases, ¿eh? Pero esta es una frase que cuando se aplica, te transforma. Por amor a ti, estoy dispuesto a estar así. Cuando, como es recientemente en mi caso, paso tantas horas en la noche, a veces noches enteras, sin poder dormir, ¿cómo consigo tener paz y no ponerme nervioso? Aunque no pegue ojo en toda la noche, y una noche es muy larga, ¿eh? Estoy dispuesto a estar así toda la vida con tal de estar contigo.
porque esta cruz es la forma de comunión contigo. Me uno a ti en esta cruz, me uno a ti. Tú vienes a estar conmigo en esta cruz. No solamente vienes a compartirla y hacerla posible por el alivio que representa llevarla juntos, sino que te has hecho dolor, te has hecho sufrimiento, te has hecho incluso pecado, no en el sentido de que has pecado, sino en el sentido en que lo dice San Pablo, por amor a nosotros se hizo pecado. Algunos lo interpretan mal y dicen que cometió pecado, no, es distinto. Por amor a nosotros se hizo pecado en el sentido que cargó con nuestros pecados. Por lo tanto, este dolor es, en el libro que escribí hace años, donde ponía los pasos de nuestra espiritualidad, casi al principio, que titulaba Hacia una espiritualidad solidaria, ya es un libro que está agotado, hablo de este capítulo como la Eucaristía amarga, porque es amargo, no es dulce al paladar, es amargo, es decir, cuesta trabajo en medio del sufrimiento, ese sufrimiento que no puedes con él, ese sufrimiento que te destroza, cuesta trabajo decirle, estoy dispuesto a estar así toda la vida con tal de estar contigo. Esto, aparte de una frase, es posible tanto en cuanto tú le amas. Cuanto más amor o cuanto más deseo de amor, no lo olvidéis, San Agustín decía, desear amar ya es amar. Cuanto más amor o cuanto más deseo de amor, más verdad, más es posible. Te quiero. Y si tú vienes a mí a través de este dolor, yo no te voy a decir, márchate, estoy dispuesto a estar así, con lo que sea, con lo que sea. El dolor de cabeza, la enfermedad terrible en los huesos que me martirizan día y noche, el sufrimiento de cómo está la iglesia, el sufrimiento de mi patria, lo que sea, lo que sea. A veces tantas cosas a la vez. Estoy dispuesto a estar así toda la vida, con tal de estar contigo, porque te amo. Ahí entra el agradecimiento. Ahí entra la gratitud. Yo soy capaz, por la gracia de Dios, con la fuerza de Dios, por agradecimiento a Él, de decirle, bienvenido, bienvenido. Tú vienes a estar conmigo a través de este dolor y yo te digo, bienvenido, porque quiero estar contigo. Y si la forma de estar contigo es comulgar, voy a recibir la comunión. Y si la forma de estar contigo es aceptar este dolor inevitable, cuidado, que solamente se cumplen los dolores inevitables. De lo contrario, si no tenemos esto en cuenta, caemos en un masoquismo o incluso en un sadismo. No, estás al médico, estás enfermo, tienes que ir al médico. Pero en tanto actúa la terapia, si es que actúa, tú estás pasándolo mal. Bueno, pues en ese momento tú le dices, estoy cansado y agobiado, por ti quiero aceptar esta cruz, ayúdame. El Señor hace suya tu cruz, la ha hecho suya y te la vuelve a ofrecer. Carga con mi yugo, que es suave y ligero. Y tú por amor vuelves a hacer tuya la cruz, que ahora es suya, pero por amor la vuelves a hacer tuya y la llevamos juntos. Pero es que además le dices, en esta cruz hay una bendición, porque estás tú. Porque misteriosamente tú estás en este sufrimiento. Y yo, por amor a ti, estoy dispuesto a estar así. Posiblemente esto es muy difícil de entender, por algo es mística, ¿verdad? Pero yo pienso, como decías antes, Superi, en el Principito, que lo esencial es invisible a los ojos y lo esencial solo se ve con el corazón. Y esto se ve y se experimenta con el corazón. La paz que te da esto. Y no significa que el dolor se vaya. No. Puede ser que haya un momento milagroso, puede ser. Pero el dolor sigue, se atenúa, se alivia. Al 100% cumple el Señor su promesa. Y creo que los que lo hemos experimentado lo podemos testificar. El dolor no se va, pero tú no estás solo llevando el dolor. Cristo se ha hecho presente en el dolor. Y tú por agradecimiento a Él,
has aceptado esa cruz. Se la has dado por ti, la ha hecho suya, te la ofrece, la vuelves a aceptar y te unes a Él en esa cruz. El agradecimiento nos abre las puertas del cielo, porque una persona que no es capaz de agradecer no se da cuenta de que tiene que agradecer por ser perdonado, de que tiene que agradecer para poder estar con Dios eternamente y no hacerle más daño, y de que tiene que agradecer también cuando sufre, porque Él no te deja solo. Que así sea. Hacemos un momento de oración en silencio.